Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un top para la sección del blog de Chucky a petición de Álvaro Cooper. En este top me dijo que hablase sobre los momentos más importantes o los mejores momentos que tiene Alex Vincent, Andy Barclay en la saga de Chucky. Así que te mando un abrazo, te dedico a este vídeo y comenzamos. Antes de comenzar con el vídeo, os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de Chucky, una página que creé en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre Chucky. Así que si queréis estar informados, seguid a la página en Facebook. En el quinto puesto he situado a la escena post-créditos de Curse. Era la primera vez que volvíamos a ver a Andy Barclay desde la tercera entrega. Andy Barclay como personaje, claro. Y a Alex Vincent desde la segunda, como actor que interpreta a Andy Barclay. Y fue un momento bastante bonito para los fans reencontrarnos con este personaje y además, gracias a esta escena post-créditos, saber un poquito de otros. Por ejemplo, vimos cómo tenía el diploma de la Academia Kent, cómo habían imágenes de él y su madre, habían imágenes de Kyle, y además, por la llamada telefónica, supimos que Karen Barclay ya había salido del centro psiquiátrico y ahora mantenía una relación con Mike Norris. Fue una escena bastante chula y que fue quizás algo muy esperado para los fans de Andy Barclay. No es mi caso, pero reconozco que la escena estuvo muy bien. Play with this. Andy. He querido un poco destacar momentos de toda la saga. Uno de los momentos más chulos que tenemos en Cult of Chucky es su relación con la cabeza destrozada que él guarda en su casa. Unas escenas que son bastante memorables, que para alguna gente son las mejores escenas que tenemos en esta película y la verdad es que son bastante graciosas. Frases como "¿qué hay de la chica? Ya no quiere jugar" o "ahora ya no sabremos si es pelirroja natural" hacen que sean grandes escenas. Además nos muestran esa relación amor-odio que tienen ya ambos personajes. De alguna forma, Andy quiere acabar con él, pero tampoco puede estar sin él. Y eso creo que es un punto clave dentro de la saga. What about Rachel? Didn't she wanna play? Now we'll never know if she's a natural redhead. En el tercer puesto he situado un momento de Muñeco Diabólico 3. Es cierto que el Andy Barclay que vemos en la tercera película es quizás el más cobarde de toda la saga. Sin embargo, también se enfrenta a él en esta película para salvar a Tyler. Y ese enfrentamiento creo que merece un puesto en este ranking. Me refiero a cuando Andy Barclay sube por esa montaña de cadáveres que hay en la feria y llega hasta Chucky para salvar a Tyler. Le corta la mano, después le corta un brazo y finalmente lo lanza al ventilador ese gigante y explota. Es un enfrentamiento que está bastante bien en la saga, aunque obviamente considero que hay otros que están mejor y los vais a ver en los siguientes puestos. Muñeco Diabólico 2 para mí está llena de momentazos, pero un enfrentamiento que mantiene Andy con Chucky ocurre en el sótano antes de la muerte de Phil Simpson, el padre adoptivo de Andy. En esta escena Andy coge un cuchillo eléctrico y busca en el sótano a Chucky para poder cargárselo. Chucky le encuentra antes a él y mantienen un pequeño enfrentamiento que termina cuando Phil aparece en el sótano y este muere por Chucky. Y uno de los momentos que más me gusta de Andy dentro de la saga Chucky es en la primera película, cuando Chucky intenta convencerle de que son amigos hasta el final y Andy decide quemarle en la chimenea diciendo "este es el final, amigo". Creo que es un momento muy bueno dentro de esa película y que no se ha vuelto a repetir, aunque han intentado repetirlo, por ejemplo, en la escena post-créditos de Curse, cuando
Andy dice, juega con esto, y en Cool que también se utiliza esa frase. Pero la más mítica y la que mejor está añadida en ese aspecto es la del muñeco de Diabólico 1, así que ese momentazo de Andy Chucky en la chimenea para mí es el mejor que tiene Andy de toda la saga. Andy, no, please. We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el top de los mejores momentos de Andy Barclay en la saga Chucky. ¿Cuáles os parecen a vosotros los mejores momentos de este personaje? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Are you?